El problema es en qué inviertes. Si inviertes en cosas o inviertes en vida. Si centras todos tus elementos en un solo lugar, un restaurante, un negocio, seguramente estás expuesto. Te casaste con un proyecto y los demás, das para solamente un proyecto. ¿No será que hoy tienes que pensar que hay muchas canastas donde puedes poner todos tus tesoros, todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, todo tu amor, toda tu pasión? Se llama zona de confort y la zona de confort significa siempre apostarle a lo seguro. ¿Te estás atreviendo a cambiar? ¿Te estás atreviendo a prever que el mundo puede cambiar mañana y entonces, ¿dónde vas a colocar todos tus tesoros? Todo tu esfuerzo, tu pasión, tu entrega, tu coraje. Atrévete a hacer cosas distintas y el día que el mundo cambie, lo que va a cambiar es lo que hiciste distinto. Arrancar de cero significa tranquilizarte. La felicidad es serenidad. Y en el momento en que estás sereno, puedes tomar las mejores decisiones. ¿Estás preocupado? ¿Estás ansioso? ¿Tienes miedo? Serénate. Y en ese momento, toma lo que te más te gusta, siéntate en el mejor de los lugares y entonces pregúntate hacia dónde vas a ir y vas a encontrar las respuestas. No puedes encontrar respuestas positivas cuando estás alterado. No tomes decisiones en estados alterados. Posiciónate en el momento en el que puedas tomar la mejor decisión. Acuérdate de tus éxitos. Oye, ¿cuándo fue la última vez que conquistaste un campeonato? Cuando conquistaste a esa mujer que pensaste que no la ibas a conquistar, la carrera de tu vida, esos aplausos, pudiste lograr cosas importantes cuando estabas en un buen momento. Serénate y trata de que esos momentos puedan llegar a tu mente y entonces pregúntate qué hacías cuando lograbas eso. ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue la diferencia para que fueras campeón, para que ganaras una carrera, para que te graduaras, para que te casaras? Y en ese momento vas a poder tomar la decisión de cómo arrancar nuevamente.